Con la finalidad de brindar atención integral de las personas de la tercera edad, la Secretaría de Salud Estatal y el ICATIPAM realizaron una brigada de atención médica en la cabecera municipal de Atoyac como parte del Día de Atención del Alzheimer. La brigada de salud se realizó en el Zócalo de la ciudad, atiende principalmente a personas mayores de 60 años que no tienen la posibilidad de poder trasladarse a alguna institución médica debido a la distancia por su condición física y situación económica. Diana Hernández Hernández, directora de gestión interinstitucional del ICATIPAM, explicó sobre esta brigada. No solamente la atención oportuna, sino de forma preventiva de poder ayudar y permitir a las personas que tengan un beneficio con respecto a la salud, porque considerando de que es uno de los factores fundamentales que necesita todo ser humano para poder envejecer con bienestar, pero que también permita transitar hacia una nueva cultura de cuidado, puesto que también se entiende que el nivel de población de adulta mayor está en crecimiento. Los servicios otorgados fueron consulta general, nutrición, dental, con medicamentos gratuitos y se aplicó la vacuna contra la influenza. Prevenir todo ese tipo de enfermedades, es que estamos aquí y el impacto no se va a ver quizás pronto, pero tenemos que tener acciones, ¿verdad?, en las cuales podamos nosotros, que también, si Dios nos lo permite, vamos para allá, sí, ¿verdad?, envejezcamos con dignidad, envejezcamos sin enfermedades. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.